de la llamada de la paz, pues no voy a Estamos haciendo de cenar. Or about the whole thing, or? Yeah. Bajó un poquito de día y lo más difícil, y después ya se puso noche y ya abajo, pero ya abajo en el cañón está más limpio. Allá arriba, ¿no? You got another water? Yeah. No, 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 escondió y como 15 minutos volvió a salir casi donde, mismo, casi donde la tiré la primera vez, y pues está pequeño, está tierno, pero es muy buena carne. Y hay mucho cazador el día de hoy, así que creo que todo esto tiene que ver con la pandemia y todo eso, que la gente estaba encerrada. Pero decidí tirarle porque está muy caliente y posiblemente, como hay tanto cazador, no vamos a ver nada el resto del día. Está pequeño, pero está bastante grande el cuerpo de carnita. Así que pues vamos a ir a buscarlo a ver si. A ver si ya se desangró un poco y a ver cómo está y cómo nos va. Bueno, amigos, les platicaba del venado. Mi compañero Vicente está en ese arbolito que ven ustedes ahí al centro. El árbol arriba, ahí está Vicente, y yo miré los animales que venían para acá. Desde allá los miré, pero cuando miré ya el venado que tenía cuernos, que eran los mismos animales, los miré en este clarito aquí. Así estamos como 300 yardas donde estaba apuntando mi dedo, y ahí miré que ya era un machito, pero y una hembra, pero no le miré bien los cuernos, más que sí estaban, le miré que estaban largos.
Y cuando se arrimó aquí a este árbol, se arrimaron los dos. Ahí fue donde tiré mi primer tiro. Está más o menos como a 100 yardas. Quizás poquito más. Sí, la vida del cazador, amigos. No diario está parecido. A veces hay que batallarle un poco. Poquito, poquito. Y ahora es uno día de esos. Pero les puedo asegurar que está más a toda madre que andar trabajando. Así que ahí vamos. Teníamos muy buena vista del animal. No, donde quiera que corriera, lo tenía que ver. Pues, al segundo tiro me lo jodí. Después de 15 minutos del primer tiro. Y aquí lo tienen. Ahí está el animalito. Está pequeño, pero está bueno. Está bueno. Amigos, pues ya, aquí está el animalito. Yo estoy, predico lo contrario de lo que hice hoy, pero ni modo, así fue y ni modo. Está pequeño, yo lo miré mucho más grande. Está pequeño y creo que la adrenalina me ganó. Pero pues, carne tierna, tiernita, muy buena, creo. Créanme que en cuanto lo miré, dije, la regué. Pero pues es legal. Está legal el animalito. Nomás está pequeño. Y en esta área, la verdad que no crecen mucho porque la vegetación es chaparra. Y también, pues hay mucho cazador, así que no los dejen crecer. Y pues aquí estamos, amigos, vamos a hacer lo que sigue y a desplazarlo para sacarlo. El campamento está a una milla de aquí donde dormimos anoche, pero el carro, los trocas están como a 2 millas más para allá. Posiblemente hoy nos vamos a quedar y mañana cazar otro rato y esta tarde cazar otro rato, porque es el primer día de la zona A. 14 de agosto. Y pues mis amigos traen dos tags, así que posiblemente nos vamos a quedar esta tarde a seguir cazando. Yo los voy a acompañar y ahí estamos. Enrique, bueno, veníamos para acá, teníamos miedo de bajar para acá porque no sabíamos que aquí había para acá. Ya hace rato. Ya está grabando, Ok. No, pues ahí estamos. Aquí en... Necesitas decir la historia completa. No, pues viene que yo ya ni me acuerdo que día 14 de agosto. El primer día de. De acá, dijo Pele. De cacería. Nos tocó suerte, pues no había Enrique. Fue el que le tocó la suerte de bajar un animalito. Pues es que era una cosa que era cosa casi como Leo dice, de mucha suerte, porque parece que pues había mucha gente, había gente demasiado, y le tocó suerte quedarse en el lugar
especial. El lugar right there. Hey, lugar especial, lugar que le llegó allí el animalito a su tiro. Y ahí lo mató. En el 2021. Porque en el 2020 no hubo cacería. Que no estamos muy, todavía muy libres por el problema que tenemos de la epidemia. Pero, pues, acá andamos, ahí más que sea retiradito, no me he puesto mi máscara. Si yo lo te estoy mirando ya. Parece, ¿verdad? No se mueve. Parece como que siguiera bajando el venado ahí. Como que se viniera para abajo. Ahí rozando el árbol, ¿verdad? De verdad, es justo lo miré también. No me voy a hacer. Porque está lo otro allá arriba en la sombrita, está otro spa. Hay dos puntos que yo estoy mirando. El que está allá arriba es un putito, pero ese fuera como oso. Se mira muy oscuro, ¿verdad? El putito que está allá ¿no? arriba. ¿No es un tel pelón con sí, las dos cejas? Arribita está otro, era. ¿Lo ves? ¿Dónde está el pelón? El pelón y los dos ojos ahí. Hey. Arribita era. Oh, ok, ya. Yeah. ¿Sí lo ves? Sí. Hey. Y ahí donde se miran como una media recoveco, como arbolitos, uno más arriba y el otro está entre medio de los dos arbolitos. Hey. Y se ve que ya está moviendo, chicos. Ya está moviendo. A poco. Ese tiene color de venado. Sí. Casi que me está mirando, parece que está prieto. Es un padrón colorado, ¿eh? Las 3:10, 3:30. No, ahorita está muy caliente ahí arriba, para que no los peladeros ese, ¿no? Ahorita sí. Estamos preparando el lonche, el almuerzo, porque ya vamos a levantar campamento. Aquí fue donde dormimos anoche. Y según los cazadores, aquí está el equipo. Que se quedaron a dormir en la montaña para según a cazar, pero ya miran el solazo y apenas están levantando. Aquí tenemos la carne del venadito. Cazamos como una milla abajo de aquí. Y aquí está el panorama donde nos quedamos a dormir. ¿Se volvió a pagar? Ya está bueno. Aquí están los cerros. Y aquí el campamento donde nos quedamos. Aquí hicimos campamento por las últimas dos noches. Ahí está Don Vicente, Jonas, su nieto. Y abajo vemos la cocina. Y pues allá a lo lejos pueden ver las montañas. Donde andan los animalitos.
algo, 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 alg